Hola gente de YouTube, bienvenidos a una nueva serie, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Pokémon Edición Negra. Sí, hoy comenzamos con esta nueva serie, con este nuevo juego, y la verdad es que este juego es el más difícil de toda la franquicia de Pokémon, es de los más difíciles, porque he escuchado que, bueno, Pokémon... Los últimos que han salido, las X e Y y Rubí y Zafiro, Mega Rubí y Alpha Zafiro, no son tan difíciles. Este es mucho más difícil porque cambiaron el forma de juego, todo eso. Y vamos a hacer la edición negra. Yo tenía una serie de la edición blanca, pero era porque este yo me lo jugué. Por decir decirlo, no me lo pasé legalmente, me lo pasé con chets. Bueno, ahora, como pueden ver, las series me las he pasado legalmente. Esa es una de las razones por las cuales me estoy pasando en YouTube, para pasármelos legalmente. Pues bueno, vamos a comenzar. La otra serie estaba suspendida. Ya les cuento en el juego qué fue lo que sucedió. Si esto me deja jugar, ¿sabes? Ah, ok, ya sé qué sucede. Este de aquí está mal. Sí, es este de aquí. Ok, ahí está. Vamos a jugar ahora sí. Bueno, vamos a darle a nueva partida. Aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon. Yo soy la profesora Encina, pero todo el mundo me conoce como la profesora Pokémon. Ahí tenemos a un primer Pokémon. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Los Pokémon poseen poderes fantásticos, presentan las formas más variadas y viven en todo tipo de entornos. Y lo mejor es que se llevan de maravilla con nosotros, los humanos. Esta convivencia nos beneficia a ambos y nos permite colaborar para superar dificultades. Algo que les encanta a los Pokémon es combatir. Así es como crean fuertes lazos de amistad con sus entrenadores. ¿Quieres saber a qué me dedico yo? A estudiar a estas criaturas adorables. Bueno, ya está. Que me enrollo. Más que en las persianas. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? ¿Eres un chico o una chica? Bueno. En esta serie pensé cambiar, porque ya han sido todos chicos, y vamos a hacernos una chica. Bueno, así que eres una chica. No, pero sí. También quería saber tu nombre, ¿cómo te llamas? ¿Cómo lo llamamos? El giro no existe femenino, así que... Estoy pensando en un nombre. Tal Yara. Yo creo que sería mejor. Ok. Sara, pero con X, ¿no?
Shara. Sí, así está bien. Me gusta. Ok, vamos a decir que somos Shara. ¿Te llamas Shara? Sí. Shara, qué nombre tan bonito. Es una puta mierda. Pero bueno. Estos chicos de aquí, tengo entendido que son tus amigos. Este chico se llama Cherem. Tiene un carácter un poco difícil, pero es un chico muy sincero. Esta chica se llama Bel. Va un poquito a su aire, pero siempre puedes contar con ella. Ahora os voy a entregar un Pokémon a cada uno de los tres para que lo cuidéis muy bien. Shara, ha llegado el momento de elegir el Pokémon que te acompañará a partir de ahora en tu viaje. Conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente con distintas personalidades y puntos de vista. Estoy segura de que podrás aprender de todas esas experiencias a descubrir lo que más importante para ti. Así es, conocer a mucha gente y Pokémon te permitirá crecer como persona. Al fin y al cabo, ese es el objetivo principal de esta aventura. Y ahora, en marcha. Nos vemos en el mundo. Nos vamos al mundo Pokémon. Casi me muero, ¿sabes? Estamos en invierno, wey. Ok, Game Freak presenta. Creo que tengo que arreglar algo en el emulador. Pokémon, edición negra. Ok. Supongo que está en nuestra casa, ¿no? Creo que sí era esta nuestra casa. Sí, es esta. ¡Shara! ¿Es verdad eso que la profesora Encina ha venido? ¿Encina? ¿Que nos va a dar un Pokémon? Bel se retrasa. Esta chica no va a cambiar nunca. Perfecto. Bueno, que yo soy una chica buena. No, no es cierto. Perdón, perdón. ¿Llego tarde otra vez? Pues sí. Bel, te conozco desde hace años. Ya sé que vas a tu aire. Pero es que hoy la profesora Encina nos ha traído nuestros Pokémon. Vale, vale. Shara, Cherem, os pido perdón. Hablando de Pokémon, ¿dónde están? Han sido traídos a tu casa, Shara. Así que debes elegir primero. Claro. Claro que sí, tengo que elegir primero. Nuestros Pokémon no están esperando. Nos están esperando en esa caja de regalo. Venga, Shara. Da un paso adelante y abre la caja. Date prisa, que quiero ver mi Pokémon. Ok, antes que nada. Estoy. Ver si. Cambiar. Combate tipo fijo, sí. Guardar al salir. Guardado ir, what? Activo o desactivo el guardado previo a la comunidad para infrarrojos, vale. Vale. Ok, vamos a guardar. Primer guardado, llevamos 58 segundos. Ok. Ah, es la 0 y 58, típico. Es las 12 de la noche. La 1 de la mañana, ¿verdad? A ver. Algo que tengo que hacer con respecto al emulador. Ahí va más fluido. Y esto de aquí. Ok, se va a ver. ¿Se ve bien? ¿Se ve mejor? Creo que no. Creo que los filtros están mal. La última actualización, no sé, los filtros no me gustan. Creo que sabíamos jugar en esto. A ver, pero voy a ponerle otro. Creo que lo voy a dejar así. Espero que no se arruine.
Pues por el PC que tengo, ¿sabes? Debería tener un mejor PC, pero yo no gano dinero de YouTube, así que bueno, vamos a escoger a nuestro Pokémon. Abre la caja, a ver qué nos quiere decir esta. Una carta. Junto a esta carta vais a encontrar tres Pokémon. Decidid entre vosotros con qué Pokémon se queda cada uno, sin discutir ni pelear, ¿vale? Nos vemos, profesora Encina. Aguas, que casi se muere el emulador, ¿eh? Ok, elige un Pokémon. Ok. Creo que le tengo que cambiar el filtro, ¿sabes? O algo del 3D. Es algo del 3D. No. Es esto, ¿no? Le dejo así. No. Poco. No sé qué le pasa. No sé qué le pasa, en serio. Okay. Voy a cambiar el filtro. Va algo mal, pero igual, bueno. A ver, tenemos a Snivy, que es de tipo planta, a Tepig, de tipo fuego, y a Oshawott, de tipo agua. Ok, yo para esta serie voy a escoger a Tepig. Ok, vamos a esto. No sé qué les pasa al emulador. Me raya mucho, ok. Vamos a escoger a Tepig. Sí. Ok. Hemos obtenido a Tepig. Muy bien. No, bien. Pues yo me quedo con este Pokémon. Cheren con ese, claro. ¿Se puede saber por qué tienes que decidir con cuál me quedo? Bueno, la verdad es que me gusta Oshawott desde el principio. Ok. Bueno. Pues ya hemos elegido cada uno nuestro Pokémon. Chicos, ya sé, ¿qué os parece si echamos un combate? Esto, Bell, nosotros Pokémon todavía son muy débiles. Además, estamos dentro de casa, así que se quedará mejor que no. No pasa nada, nuestros Pokémon todavía son muy débiles, ¿no? Pues precisamente es por eso que deberíamos de hacerles luchar, Shara. Empieza el combate, ¿ok? Perfecto, o sea. Ok. Voy a quitar algo. Creo que se... de aquí creo que es. Ok, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacerle un placaje. Cabrón. Correcto, golpe crítico. Ok, no lo maté, ¿en serio? Cierto, es que el anterior fue crítico. Ok, lo matas, sí. Uy, casi de aniversario. Nuestros Pokémon han estado geniales. Lo malo de aquí es que el texto pasa rápido, así que no voy a poder leer todo como debería, así que les pido disculpas. Uf. Sara, a decirle Sara. Estoy segura de que vas a entrenar como nadie. Ninguna corazonada. Oh, Bell, ¿qué tal si miras a tu alrededor? Acabamos de destruir la habitación, ¿sabes? Ah, ¿pero qué? Los Pokémon son increíbles, como los pequeños,
con lo pequeño que son. Muy bien, que los haya visto en acción. Qué bien que los hayas visto en acción. Esto, Sara, perdón por tu habitación. Madre mía, no tienes arreglo. Mira la que has liado. Déjame que cure a tu Pokémon. Ok, se supone que somos nuevos con los Pokémon, pero él ya sabe curarlo, ¿sabes? Sara, déjame que cure a tu Pokémon también. Oye, una cosita, ¿por qué no le eches un combate a Cheren también? Como sabe mucho, seguro que podrá combatir sin armas, sin armar tanto jaleo como yo. Pues claro. Y como sea un montón, la habitación no se sucederá más de lo que ya está. Lo cierto es que no es justo que solo los dos la paséis bien echando un combate a Pokémon. Acepto el reto, con mucho gusto. Será nuestro primer combate Pokémon. Voy a hacer que te esfuerces y saques tu potencial. Oshawott. Ok. Cheren. Ok, vamos a hacer el placaje. No me bajes el ataque. Ah, no, la defensa. Correcto, creo que lo mato. Perfecto. Nivel 6. Vaya, esto ha llegado a... Esto es a lo que yo llamo un combate, creo que dijo, ¿no? No esperaba perder en nuestro primer combate, pero no importa. Esto... Siento que por fin soy un entrenador. Ahora tengo que pedir perdón a tu madre por cómo ha quedado la habitación. Ah, yo también. Ok. Se van los dos, perfecto. Vamos a guardar. Y vamos a ver qué tal está nuestro Pokémon. Bueno, llevamos supuestamente 9 minutos, pero yo llevo 17, correcto. No, no 17, un poco menos de 17. O sí, 17 minutos, a ver. Naturaleza agitada. Sube la defensa, no me jodas. El ataque especial. Esto está mal. O sea, es un Pokémon malo. Pero como básicamente a mí me importa una polla y el resto de la otra, así que bueno. Bueno, creo que ya guardé dos veces, correcto, perfecto. No. La bolsa, quiero ver la bolsa. Esto se podía marcar así. No. Creo que era con este, ¿no? Sí, ahí está. No, ahí no. En botiquín. Con la Y. Sí, entramos ahí. Ok. Creo que a los Pokémon no se le podía, ¿no? No, es en el siguiente juego, sí es cierto. Ok, vamos hacia abajo. Perdón por el ruido. Esto, la limpieza... ¿La limpieza? No pasa nada. Yo lo haré yo después. Si esto fuera la vida real, te juro que tu mamá te estuviera flameando. Peor que en el LOL, en serio. ¿No deberías ir a ver a la profesora Encina? Sí, bueno, pues nos vamos. Vamos a darle las gracias a la profesora Encina. Esperamos enfrente del laboratorio Pokémon. Ah, pues yo voy a volver un momento de mi casa, ¿vale? Muchas gracias por todo. Sara, los combates Pokémon son increíblemente animados, ¿verdad? Los gritos de los Pokémon se oían desde la planta baja. Desde la planta baja y todo. Esperen, ya sé cuál es el problema aquí. Acabo de dar cuenta. Tengo abierto esto.
y esto, que no necesito tener abierto. Todavía me acuerdo de mi primer combate Pokémon. Sí, hay que dejar que los Pokémon descansen después de los combates. Tu Pokémon se ha recuperado. Si vas a salir, que no se te olvide el videovisor. ¿Okay? Tú también vas a darle las gracias a la profesora Encina, ¿verdad? Ve con cuidado. ¿Okay? ¿Podemos correr como en todos los juegos? ¿Okay? Vas a ver a la profesora Encina, ¿no? Perdona que te pida esto, pero ¿podrías ir a casa de Bell? Seguro que está perdiendo el tiempo, como siempre, sin hacer nada. Siempre está en su mundo, igual que yo. Pero Bell ya lo he visto. Es bastante torpe. Inclusive en la serie creo que es uno de los personajes más allegados a al juego que he visto. No, no y no. Si me han dado un Pokémon hasta a mí. Yo soy una entrenadora y puedo salir de aventura. Está llorando, ¿no? Ah, no pasa nada. Bueno, te espero frente al laboratorio. ¿Qué pasa, loco? ¿Por qué le gritas? ¿Mm? Pero, ¿qué pasa aquí? Mi hija no se irá de aventuras por ahí con los Pokémon. Si no sabe nada de la vida. ¿Ok? Este marido mío, creo que se preocupa demasiado por nuestra hija. Todos los niños se van de aventura con sus Pokémon. Y vuelven hechos adultos. Será porque cogen en medio del camino, ¿no? Y se va hecha una niña y vuelve hecho una señorita, ya sabemos por qué, ¿no? Habían hecho toda una mujer. ¿Esta qué es? La casa de Cherem. ¿Eh? ¿Qué tienen aquí? Cherem, pues seguro que está en el laboratorio. Hijo, es tan... ¿Cómo te diría yo? Es un... honrado y hacendoso. Así es. What? Oye, Sara, le he oído decir a la profesora Encina que os va a dar un Pokémon. Anda, si ya os lo ha dado, seguro que son espectaculares. Por fin podéis salir de aventura como buenos entrenadores Pokémon. Os voy a leer los consejos de un libro. Unos consejos del libro Espíritu del Explorador. Lo más importante para todo entrenador es el botón X. No se te olvide. Y la X, no me acuerdo cuál era. Ok. Mira, tamaño de televisiones que tiene. Yo tengo una de esas antiguas. Ocupan todo el espacio de la... de donde está. Pesa una tonelada, ¿sabes? Puedo correr, déjame correr. No puedo correr, loco. Ah. Ok. Venga, vamos a ver a la profesora Encina. Yo no he hecho nada. Sí, jóvenes del pueblo arcilla, os estaba esperando. Permitid que me presente. Me llamo... Profesor Encina, ya sabemos cómo se llama. Ya estamos con el sabelotodo de Cherem, jeje. Pico. Hoy es un día muy importante, así que será mejor que atiendas calladito. Bueno... Pues como iba diciendo, soy la profesora Encina. Me dedico a investigar el nacimiento y el origen de los Pokémon. ¡Caramba! ¡Increíble! ¿Ya habéis combatido por primera vez? ¿Me equivoco? A lo mejor por eso vuestros Pokémon están empezando a confiar en vosotros. A mí es la impresión que me da. Por cierto, ¿vas a ponerle un mote a tu Pokémon? Sí. Iba a poner John Salchichón, pero no sé. Creo que ya lo voy a poner. Va a sonar muy... No sé cómo es Tocineto. Creo que es así, Tocineto.
Ya veo. Entonces, ¿quieres ponerle de mote tocineto? Sí, porque es un tocino, ¿sabes? Es un nombre precioso. Bien, la razón por la que os he dado un Pokémon es la Pokédex, ¿verdad? ¿La Pokédex? Muy bien. No me esperaba menos de ti, Sheren. Estás estudiando mucho sobre los Pokémon, ¿verdad? Bueno, ahora dejadme que os explique. La Pokédex, todos los Pokémon con los que os hayas encontrado se quedarán registrados en la Pokédex automáticamente. Tecnología punta. ¿A que sí? Por eso quiero que los tres vayáis a muchos sitios. Así os encontraréis con todos los Pokémon de Teselia. Venga, solo os pido una cosa. Sara, Jerem, Bell. Vais a salir de aventura para completar la Pokédex, ¿verdad? Claro. No la Pokédex, pero igual. Vale. Muchas gracias. Por fin me he convertido en un entrenador Pokémon. Muchas gracias a todos. No me esperaba tanto entusiasmo. Ahí tenemos una Pokédex. Ahora vamos al siguiente paso. Os quiero enseñar qué podéis encontrar Pokémon. ¿Cómo podéis encontrar Pokémon? Os estaré esperando en la ruta 1. Ya que la profesora Encina nos lo ha pedido, está bien irse de aventura, ¿no? No pasa nada por hacer lo que uno quiere, ¿no? Pues claro, está bien, que podemos viajar donde queremos mientras completemos la Pokédex. Ok, ya tenemos la Pokédex, que era el hueco que nos faltaba aquí. Bueno, vamos para afuera, ¿no? Oye, una cosita, Sara, espera. Aquí estáis. Entonces, ¿qué os ha dicho la profesora Encina? ¿Os ha pedido que completéis la Pokédex? ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué suerte! Aunque la verdad es que yo ya lo sabía. Por cierto, quiero que lleves estos mapas. Ok. Toma, Cherem. Lo cuidaré mucho. Toma, Bell, para ti también. Muchas gracias. Ya me encargo yo de limpiar la habitación de Sara. Así que no te preocupes. ¿De acuerdo, Sara? Okay. Los Pokémon son realmente increíbles. Aunque son unas criaturas adorables, míralo cómo ha dejado la habitación. Tienen muchísima energía. Con estos Pokémon estaréis seguros allá donde vayáis. Se lo diré a vuestros padres. Este viaje no es solamente para los Pokémon. Vosotros también creceréis y os convertiréis en estupendas personas a lo largo de vuestro viaje por los diversos lugares de Teselia. Id con cuidado. Ok, gracias. Si usas el mapa, sabrás dónde te encuentras. ¡Qué bien! Bueno, pues vamos a la ruta 1, que la profesora Encina nos está esperando. Ah, te acompaño, Cherem. Sara, ven enseguida, ¿vale? Sara, típico Sara. Ir Sara. ¿Habrá algo acá atrás? Hay nada. Ok, bueno, ¿por qué tiene la ruta 1 si se supone que en Kanto está la ruta 1? Bueno, es porque reiniciaron la serie a partir de aquí. Y a la gente no le gustó mucho este juego porque no había los Pokémon de siempre. Y la gente se enojó y nuevos ciento y pico Pokémon nuevos, no sé qué. La gente, ya ven cómo es la gente, ¿no? Sara, estamos aquí. Yo creo que este es el mejor cambio que hicieron. Porque este juego es mucho más difícil y tiene Pokémon nuevos. No es lo mismo de siempre, ¿sabes? Bell, dice que el primer paso de este viaje deberíamos darlo todos juntos. Que sí, Sara. Vamos a dar el primer paso en la ruta 101. 101. Ruta 1, todos juntos. Ok, allá vamos. 1, 2, 3. Ah, me pregunto cómo será todo. Estoy súper impaciente. Pues sí, venga. Vámonos que la profesora Encina nos está esperando.
Perdón por la espera, profesor Encina. Bien, empecemos con la explicación. A medida que os vayáis encontrando con Pokémon, las páginas de vuestro Pokédex se irán actualizando, automáticamente. Y no solo eso, si capturáis a un Pokémon, su entrada en la Pokédex se completará como con más datos. Y una vez dicho esto, solo queda capturar a un Pokémon. Para que veáis cómo se hace. ¿Qué? ¿Sacas un Minchino? Bueno, este es el típico tutorial, ¿no? Le mete un crítico y le deja. Exacto. No es como antes. Que si se acuerdan, en todos los juegos te bajaban un poquito de la vida. Todavía estaba en verde, inclusive en casos. Y lo capturaba. O sea, ¿cómo lo capturaba? Inclusive en Pokémon, creo que fue el Rojo Fuego, que un muchacho le estaban enseñando el tutorial y el hombre sacó un Weedle, ¿cómo era un Weedle? Creo que sí era un Weedle Shiny, capturó, o sea, se llevó un Shiny. El otro se puso histérico porque él nunca había encontrado un Shiny. Bueno, yo he encontrado como 4 Shinies. Un Machoke, un Lucario, un Riulu, perdón. Eso trataré de capturar en la siguiente serie. Bueno, no en la siguiente serie de esta, pero bueno. Y otro más que no me acuerdo, creo que era un... ¿cuál era? Creo que era un... ¿Cuál era? Creo que fue un Pokémon. Ah, fue un... Magby Shiny, pero solo el Riulu lo capturé, pero esa partida la perdí, así que estoy jodido, ¿sí? ¿Habéis visto? Ahora os explico. Lo primero de todo es hacer disminuir los PS de los Pokémon. Y os diré por qué. Un Pokémon lleno de energía es muy difícil de capturar. Siempre que podáis, intentad dormir o paralizar al Pokémon rival con uno de los movimientos de vuestros Pokémon. Con esto, es un bizcocho. Aquí tenéis vuestras primeras Pokéballs. Creo que aquí nos dan 5. Las Pokéballs son un objeto importantísimo con el que podréis capturar y transportar Pokémon. Os estaré esperando en Polvo Terracota, al final del camino. Por cierto, hay muchos Pokémon por la hierba alta que saltarán a tu encuentro. Bueno, yo voy tirando al pueblo Terracota. Pues yo también voy. Además, si nos vamos, nos podremos capturar más Pokéball. No podremos comprar más Pokéball. Espera un momento. Sara, Cherem, se me ha ocurrido una idea. Venga, vamos, que la profesora Encina nos está esperando. Pero... ¿es que no has oído? ¿O qué? ¿Jo? Vamos a ver. ¿Quién captura más Pokémon, vale? Gana quien lleve más Pokémon, incluyendo el que nos ha dado la profesora Encina. Puede que sea interesante. Venga, ya. Venga, va. Seguro que la profesora Encina le parece bueno. Bien, ya que así podremos completar unas páginas de la Pokédex. Eso es, pero bueno, ¿cómo está Polvo Terracota? Hay un trecho. Hasta Polvo Terracota hay un trecho, deberíamos dejar nuestros Pokémon se recuperen en casa. Snivy y yo formamos la mejor combinación del mundo mundial. Ok. Bueno, vamos a avanzar. Claro, si no aparecen los Pokémon. Primero es un asqueroso Patrat. A alguien le gustará, pero a mí no me gusta para nada. Ok, muerto. Ascuas, ¿ok?
Bueno, ahí tenemos nuestro primer combate. Siempre que veo a estas personas, hablo con ellas. Siempre nos tienen algo que darnos, así que será mejor que te asegures de que los PS de tu Pokémon estén al máximo. No vaya a ser que a mitad de camino se les agote. Anda, toma esto por si acaso. Ponlo en el bolso de botiquín de tu bolsa. ¿Qué es una poción? Si los PS de los Pokémon se agotan, se quedarán sin energía para combatir. Así que es muy importante no pasarse y dejarlos descansar. Ya quiero las deportivas, ¿sabes? Oh, shit, están aquí. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí el primer episodio, ¿sí? A guardar. Sí, gente, lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, yo me despido, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Negro. Edición negra, perdón. Negro, típico negro. ¡Negro! No, no es cierto. Así que nos vemos en la próxima con Sara. Con Sara, perdón. Así que chao. Hasta la próxima.